agradecemos la presencia porque aceptó una invitación del ingeniero Temisto Calmentaz. Él ahora es precandidato a presidente del PLD, pero hay que recordar, alto funcionario del Estado Dominicano y recientemente es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias y por un ministro, aceptado. Yo creo que es uno de los ministros que más tiempo ha durado como ministro en el Estado Dominicano, porque duró los 12 años de Leonel. 12 años corridos en el, y, no, no, 8 con Leonel. 8 con Leonel Danilo, y 4 con Danilo. Y previamente había estado en el secretario técnico de la presidencia 2 años y medio. Sí, señor. Sí, es casi 15 años. Es un hombre de Estado. Y ahora precandidato presidencial. Sí. En eso estamos. Cuéntenos, primero, la situación en el PLD. ¿Hacia dónde cree Temisto Clemente que puede desembocar cuando hay dos corrientes que se disputan la precandidatura a la presidencia de la República? ¿Qué puede pasar? Mire, yo creo que en primer lugar nosotros hemos ido en gran medida aclarando el panorama interno del PLD. Primero porque se resolvió el tema de las primarias. Sí. Fue un tema que dividía el PLD. Al final se llegó a un gran acuerdo entre todos los dirigentes del partido y se aprobó primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Yo creo que ese es un gran paso. Y ojalá que sirva de elección, no solamente al PLD, sino a toda la fuerza política, porque de lo que se trata fue una lucha en gran medida por democratizar la vida de los partidos. Yo sé que hubo gente que se oponía, pero de lo que se trata es que los partidos, con el pasar del tiempo, y más cuando un partido tiene mucho tiempo en el gobierno, se va erosionando la disciplina, se van erosionando hasta los valores que han sustentado la vida de esos partidos, y por tanto en el PLD se llegó a un punto tal que nadie creía en el padrón del PLD. Ustedes recordarán que se hablaba mucho de que en el PLD habían 2,5 millones de electores. Nada de eso era verdad, pero se utilizaba como un instrumento para en las primarias hacer vagabundería. Esa era la realidad. Bueno, la idea del padrón de la Junta y que sea la Junta la que dirige el proceso, en gran medida lo que trataba era de buscar un camino que limpiara esa situación. Yo creo que eso se ha logrado. Yo creo que el segundo paso ahora para clarificar la situación, y yo creo que también va a ayudar, va en la buena dirección, es que en el mes de marzo el compañero Danilo Medina va a decir si va o no va. Yo creo que, yo espero particularmente que él diga que no va. O sea, yo soy un convencido de que Danilo, en marzo, cuando se dirige al país, va a anunciarle al país su intención de no buscar la repostulación. Eso es lo que yo creo. Y por tanto, ya eso va a ir allanando el camino. Por tanto, a partir del mes de marzo, todo se va a orientar en la dirección de prepararnos para esa primaria que se van a celebrar en el mes de octubre. Y ahí lo que vamos a ver es al final por quién va a votar. Ya no solamente la base del PLD, sino la ciudadanía, porque como ya no se trata solo de militantes del PLD los que van a votar, sino que todo el que está inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral podrá ir a votar, veremos por cuál de los candidatos se va a decidir. Yo lo que veo hasta ahora es que hay unos 7 precandidatos, a lo mejor surge uno que otro en el camino, y el electorado identificado con el PLD tendrá que definirse por uno de esos precandidatos. Pero en ese escenario, los bonos del expresidente Leonel Fernández no suben. No, yo no creo, yo no creo. Yo creo que ya la fuerza del compañero Leonel Fernández está definida a lo interno del partido. Yo creo que eso está totalmente definido. Pero en lo externo, y en lo externo con las abiertas. También, yo creo que también. Y ustedes lo están viendo en las encuestas que se están dando. Las encuestas indican que hay una polarización entre Danilo y Leonel. El grupo de Danilo parece que está actuando con bastante coherencia, bastante coordinado, y es probable que si Danilo no vaya, presente un candidato propio, digamos. Vamos a ver, eso es lo que tenemos que esperar. Yo pienso que el compañero Danilo Medina no se va a inclinar así de manera directa sobre uno de los precandidatos. Yo creo que él va a dejar que corra.
que el proceso corra, y es muy probable que se espere a ver cuál de los precandidatos actuales logra avanzar, logra colocarse en una situación de competencia, y yo pienso que en ese contexto es que él pudiera muy bien inclinar el apoyo de su gente hacia ese candidato que logra disputar y que pueda enfrentar y candidatos como Fernández. Precandidatos como el caso suyo. Ajá. Que no son activistas de ninguna de las dos corrientes mayoritarias que hay en el PLD. ¿Qué buscan ahí? ¿Qué posibilidades tienen? No, yo pienso que sí. O sea, yo creo que a lo interno del partido lo que hay que tratar de vender es que este partido no es un partido que le pertenece a dos líderes. Que este es un partido que se creó para convertirlo en lo que en algún momento dijo Leonel Fernández, en una fábrica de presidentes. O sea, yo creo que sí. Que de lo que se trata es de convencer a los compañeros del PLD, a la mayoría de los compañeros del PLD y en este caso también a la ciudadanía, de que el PLD no es un partido que le pertenece a Leonel Fernández ni le pertenece a Danilo Medina, que es un partido de todos. Y yo creo que al final deberá imponerse el candidato que pueda articular tanto a lo interno como a lo externo una oferta programática que logre enamorar a los PLDistas y a la población dominicana. En este contexto, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la oferta de Temístocles Clemontá como sí, precandidato? Mire, yo creo que, en definitiva, yo voy a tener que seguir levantando, por una razón hasta de compromiso histórico, todo lo que planteamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo es en gran medida un gran programa. Yo diría que marca el norte de hacia dónde debemos dirigirnos nosotros en la República Dominicana. Ahí hay cuatro ejes fundamentales que yo creo que hay que seguir potenciando. Yo siempre he señalado que no es casual que en la Estrategia Nacional de Desarrollo nosotros estableciéramos el eje institucional como el principal eje del proyecto, del proceso. El primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo es el tema institucional, es trabajar para ver cómo logramos al final de cuentas convertir a la República Dominicana en un verdadero Estado de Derecho, que no lo somos hoy. Hay mucha falencia, hay muchos problemas. Ahí está bien descrito el por qué el tema institucional es fundamental. No es posible pensar en desarrollo si no hay un fortalecimiento de las instituciones. El tema social, que es un tema fundamental, el tema de la inclusión social, la necesidad de seguir apoyando la educación dominicana, ya no solamente en lo que tiene que ver con la expansión del sistema, sino con la calidad del sistema. Yo creo que hay un gran desafío en República Dominicana con la calidad de la educación. Todo el mundo sabe que aquí tenemos problemas con los estudiantes del tercer grado, con los estudiantes del sexto grado, con los estudiantes de secundaria. Ya lo vimos en la prueba PISA que se dio a conocer el año pasado y que se dará a conocer próximamente también los resultados de la última participación dominicana. Pienso que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tendrá que prestarle mucha atención al tema de la salud. Por lo siguiente, o sea, yo le he estado diciendo a la gente con la que me reúno que Danilo, en las elecciones del 2012, planteó de manera pública que él consideraba que la educación era la otra cara de la libertad. Ustedes recordarán que eso levantó él. Pues yo soy de lo que creo que si bien la educación es la otra cara de la libertad, también la salud es la otra cara de la libertad. Usted me dirá, bueno, tendrá mucha cara, pero la salud es la otra cara de la libertad. ¿Y a qué atribuye? Porque yo le digo a la gente, sin salud usted no puede trabajar, sin salud usted no puede estudiar. Entonces, la salud es fundamental. O sea, yo creo que hay que disponer de más recursos para el sector salud. Hay que tratar de lograr que en la República Dominicana podamos instaurar un verdadero sistema de protección social, que todavía no lo tenemos. Si bien se ha avanzado con precariedades, todavía solamente un 70% de la población tiene acceso al sistema de seguridad social. Hay que universalizar el sistema de seguridad social en la República Dominicana y además un poco prestarle mucha atención al tema de las pensiones, ver cómo gente se pasa su vida entera trabajando y ya luego tiene que irse a su casa como un bagazo viejo. O sea, yo creo que todavía hay grandes desafíos en términos sociales para poder hacer de la ciudad dominicana una sociedad de incluidos, no de excluidos. ¿Y a qué usted atribuye que, bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo se aprobó en el 2012 y contempla soluciones a estos problemas que usted acaba de señalar?
En la parte institucional hemos avanzado poco. Ahí se contemplaba, por ejemplo, a nivel económico lo de los pactos, pero pactos para hacer reformas importantes, que no sean ellos. A nivel social se planteaba una inversión significativa en el sector salud que fuera ascendiendo. Para este año que viene debió de ser casi un 4% del PIB, de PIB. La salud. La salud. Sí, y sin embargo tenemos menos de un 2. La educación debería estar en un 6 ya. Debería estar en un 6, menos de un 2. Sí, es así, pero lo que te quiero decir ¿qué es... ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando del gobierno del PLD. Sí, bueno, han habido dificultades para poder poner en marcha los pactos. Ustedes han visto las dificultades que han habido con el pacto eléctrico. Yo creo que ese es un tema que un nuevo gobierno del PLD debería resolverlo. Yo creo que llegar a un acuerdo en el sector eléctrico no debería ser complicado. Lo ha sido hasta ahora, pero yo espero que un nuevo gobierno del PLD no sea complicado. Yo creo que el pacto fiscal tendrá que ser una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno, por una razón elemental, por lo que tú señalabas. O sea, aquí se sabe muy bien que educación necesita más recursos. O sea, la gente dirá, bueno, pero ya se le dio el 4%, pero no basta con el 4%. Si nosotros queremos un sistema de educación de calidad, tenemos que pagar el costo de un sistema de educación de calidad. Y por esa razón siempre se fue estableciendo de manera gradual el incremento del presupuesto al sector educativo para lograr eso. Lo mismo con el sector salud. Entonces, si necesitamos más recursos para el sector salud y para el sector educativo, ya eso nos obliga a nosotros a pensar en términos del pacto fiscal. Pero yo digo no solamente eso. Ustedes, yo sé que creo que deben haber comentado los resultados de la última encuesta Latinobarómetro que salió recientemente. Sí. Una de las cosas que llama poderosamente la atención de esa encuesta es que a lo largo de los últimos 13 años, desde el 2005 para acá, el tema de la delincuencia es un tema que aparece como una de las principales preocupaciones de los dominicanos. En la encuesta del 2018, la delincuencia es el principal problema. Sí. Entonces hay un problema de percepción, pero además no solamente de percepción, de realidad, hay un problema de delincuencia. Por tanto, el tema también de la delincuencia es un tema que se aborda, no solamente mejorando el salario a la policía y mejorando el salario militar, con tecnología y con eso, entonces también ahí se necesitan mucho más recursos. Se necesitan más recursos desde el punto de vista institucional. O sea, ustedes han oído de manera permanente los reclamos de la justicia dominicana por más recursos. Entonces, de una u otra manera, yo creo que todo apunta en la dirección de que si queremos lograr una sociedad diferente a la que tenemos hoy, nosotros tenemos que ver cómo es que vamos a resolver el problema de los recursos que se necesitan para que la ciudad pueda seguir avanzando. Y por tanto, el pacto fiscal es una urgencia. Y la calidad del gasto, ingeniero, que se ha estado reclamando en reiteradas ocasiones. Porque yo he dicho, Adalberto, y esto es interesante, que muchas veces cuando se habla de la fiscalidad, la gente nada más ve el tema de la fiscalidad por el lado del ingreso. No. Fiscalidad, y esto es muy importante, es ingreso, gasto y financiamiento. O sea, cuando se habla de una política fiscal, se está hablando de la política de gasto, de la política de ingresos y de la política de financiamiento. De manera que un pacto fiscal tiene que abordar las tres cosas. Por ejemplo, hay una gran preocupación ahora por el tema, digamos, del endeudamiento. Pero eso es falta del pacto fiscal. El tema del financiamiento, o sea, cómo vamos a financiar el desarrollo. Entonces, ese es un tema que tiene que abordarse y llegar a un gran acuerdo. O sea, porque yo creo que aquí todo el mundo, el sector empresarial, el sector social, el sector político, estamos comprometidos con la idea de que este país avance. Y si queremos que avance, tiene que ser sobre la base de garantizar qué tipo de Estado queremos construir en la República Dominicana. No puede ser el Estado actual, porque el Estado actual no da para más. Recientemente usted formuló una declaración que concitó mucho impacto, por lo menos, de la propuesta de blindar la reelección en la Constitución, por lo menos durante 100 años. ¿Qué le lleva a hacer esa propuesta tan drástica en contra de la reelección cuando hemos visto que en el PLD el manejo de la reelección se hizo muy flexible, por decirlo así? Mire, yo soy un convencido, por el conocimiento que tengo de la historia dominicana, de que uno de los principales obstáculos al desarrollo institucional de la República Dominicana ha sido la reelección. La reelección ha sido maldita para este país. Yo creo que hay muchos ejemplos.
Y siempre señalo que nosotros formamos parte de una generación que nos formamos en la lucha contra el continuismo. Aquí hay mucha gente que se le ha olvidado que cuando nosotros formamos el Partido de la Liberación, desde antes, desde que estábamos en el PRD, yo luego nos fuimos con Juan Bosch al PLD, la lucha fue contra el continuismo. Aquí hay mucha gente que se le ha olvidado que Juan Bosch señalaba que mientras el doctor Balaguer se quería eternizar en el poder, aquí no había manera de desarrollar la democracia. A la gente se le ha olvidado eso. O sea, el gran abanderado de la lucha contra el continuismo fue el profesor Juan Bosch, y en eso nos formamos nosotros. Yo diría que esos primeros años, entre el 73 y el 78, fueron lucha contra el continuismo. Mucha gente se le olvida que Juan Bosch decía que aquí no se celebraban elecciones, se celebraban mataderos electorales. ¿Por qué? Porque él decía que mientras Balaguer quisiera continuar en el poder, no había manera de celebrar elecciones libres, democráticas y transparentes. Entonces, por esa razón, yo entiendo que lo correcto debería ser mantener la Constitución en los términos que está actualmente. Yo creo que se cometió un grave error, y lo cometió el compañero Leonel Fernández, cuando modificó la Constitución para eliminar el nunca jamás. El nunca jamás. Yo creo que eso fue un grave error. Todo por el deseo de volver. Si es un error, ¿cómo usted calificaría el de Danilo Medina? Bueno, pero Danilo en el fondo lo que ha hecho es plantear volver al esquema de dos periodos y nunca más. Yo creo que Danilo se planteó, y ese fue el compromiso que se asumió, dos periodos y nunca más. Yo creo que nosotros necesitamos que los dominicanos nos acostumbremos durante los próximos, yo decía durante los próximos 100 años, a la idea de que usted llega y va a tener la opción de dos periodos, pero además por otra cosa. Muchos de nosotros, cuando analizamos los problemas de la República Dominicana y de América Latina, decimos que todo esto genera populismo, que todo esto genera... O sea, que los problemas fundamentales de la República Dominicana son el populismo, son el continuismo, son el prebendalismo. No deja de tener razón. Pero yo siempre me gusta comentar una declaración que hace ya varios años dio en Perú Moisés Naín. Ustedes lo conocen porque es un gran escritor venezolano, fue funcionario alto de uno de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero una persona con una gran capacidad reflexiva. Y a él se le preguntó en Perú si él entendía que los problemas de América Latina tenían que ver con el populismo y el clientelismo. Y él dijo, no, el problema de América Latina es el continuismo. Si no hubiera continuismo, se limitara el populismo y se limitara el clientelismo. Porque si usted llega a la presidencia de la República y sabe que son 4 años o que son 8 años, usted va a tratar de gobernar pensando en eso, no pasarse de ahí. Pero el problema es que si usted deja abierta la compuerta para que me voy y vuelvo, usted lo que va a gobernar es pensando en volver, y no va a ser una obra de gobierno orientada a resolver los problemas fundamentales. ¿Eso es lo que le ha pasado al PLD? Yo diría que puede que haya cosas de esas. Sin embargo, yo tengo que reconocer que con todo y los problemas, este es un país que ha echado hacia adelante, ha avanzado. Hay problemas, sin lugar a dudas, que no se han solucionado, pero sin lugar a dudas, la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana del año de 1996. Entonces yo creo que ha habido cambios. Ingeniero, usted aspira a la presidencia de la República. Usted ha estado implicado, aunque afortunadamente para usted ha sido excluido, en el escándalo que se ha considerado el escándalo de corrupción más grande que ha tenido este país, el caso de Brecht. ¿Usted no cree que eso le va a afectar en sus aspiraciones presidenciales? Mire, yo creo que lo que veo es que no. Yo he venido desarrollando una actividad en todo el país. Yo quiero decirle, sin lugar a equivocación, yo soy el único precandidato, al margen de Danilo y de Leonel, que tiene una estructura nacional. Todos los otros que ustedes vean se están moviendo, buscando ayuda de un diputado, de un senador, o esperando que Danilo diga que no va. No, yo he armado una estructura a nivel nacional. Yo tengo una estructura en las 32 provincias de la República Dominicana que trabajan todos los días por este proyecto. Inclusive este fin de semana mi proyecto distribuyó cartas casi en todas las provincias del país, a hogares. Ustedes vieron la actividad que nosotros desarrollamos en el Palacio de los Deportes el 14 de octubre.
abarrotamos el Palacio de los Deportes. Mucha gente se sorprendió porque decía, bueno, ¿y de dónde que va a atacar Temo la gente? No, veníamos desarrollando desde hacía 2 años un trabajo discreto, bien estructurado, que nos permitió armar una estructura en cada uno de los intermedios que el PLD tiene en el país. 2012 comité intermedio, en esos 2012 comité intermedio nosotros tenemos presencia y presencia activa. De manera que yo te diría que lo que observo es que la gente al final de cuentas ha terminado valorando, bueno, pero si a este hombre lo implican y luego lo sueltan porque no investigan y no encuentran nada, esto es una persona seria. Entonces yo creo que, pero además siempre he señalado que un dato que a veces a la gente se le pasa, lo ignoran. Ustedes mismos ahorita recordaban que yo fui durante 12 años ministro de Economía, pero previamente, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, yo fui durante 2 años y medio secretario técnico de la presidencia, que era como si fuera el propio ministro de Economía. O sea, yo estuve en esa posición 14 años y medio. Me hicieron como 8 auditorías, la Cámara de Cuentas. Ustedes nunca oyeron un escándalo de mi gestión al frente de ese ministerio, lo que da la tónica de que yo gerencié de manera correcta los recursos públicos que le asignaron a ese ministerio. Nadie puede decir que a mí me cuestionaron por el mal uso de los fondos durante 14 años y medio al frente de ese ministerio. Ya luego tuve casi 1 año en el Ministerio de Industria y Comercio. De manera que cuando se hace una valoración fría de la situación, la gente luego concluye, ese hombre es serio. Ingeniero, sin embargo, usted confesó, admitió haber recibido, no para usted, pero sí para la campaña, una cantidad de dinero de Odebrecht. No, de Odebrecht no. No, yo nunca dije Odebrecht. Yo nunca dije Odebrecht, porque ahí no está el caso. Y es bueno Toribio, que me lo sí pregunte, porque yo sé que pudo haber generarse confusión. Aquí la ley electoral de la República Dominicana permite que tú solicites contribuciones a gente, empresarios y gente común y corriente. Aquí hay mucha gente que hace rifa, que hace desayuno, pero tienen también colaboradores, gente a la que tú recurres. En el caso concreto de Ángel Rondón, era un colaborador desde mucho antes de Odebrecht, de nosotros. ¿Colaborador suyo o del PLD? Y del PLD, mío y del PLD. O sea, cuando digo es que colaboraba con el financiamiento de las actividades del PLD. Pero mucho antes de que llegara Odebrecht. Odebrecht llegó aquí, creo que fue en el año 2001. O sea, de manera que nosotros lo que hicimos, lo que hacíamos era hacer lo que nos permitía la ley. O sea, si la ley no hubiera permitido eso, yo no le hubiera solicitado recursos a nadie. Y ustedes saben muy bien que aquí, yo recuerdo inclusive que en un determinado momento, cuando este tema se estaba aireando, el propio Pepín Corripio llegó a decir, no, pues somos nosotros los que financiamos las campañas electorales, los empresarios. O sea, ¿por qué? Porque los políticos recurren. Y además por la permisividad que tiene la ley electoral en la República Dominicana, pues una ley permisiva. Uh-huh. Aquí todo el mundo tiene que salir a buscar dinero para poder hacer campaña. O sea, aquí el regidor, ustedes lo saben, hasta el regidor más pequeño tiene que salir a pedir dinero para poder hacer campaña. Entonces, pues, en atención a eso, que lo permite la ley, se hacía eso. Pero por eso yo entiendo correcto que la Procuraduría General de la República, al final lo que entendió fue, no, pero una cosa es financiamiento de campaña y otra cosa es soborno. En mi caso, no pudieron, al investigar mis activos, mi patrimonio, no pudieron encontrar nada que indicara que yo me había enriquecido al amparo de mi posición. Todavía sigo viviendo donde he vivido siempre. Vivo humildemente y decentemente. De manera que yo creo que todas estas cosas han contribuido a hacer entender a mucha gente de que están frente a una persona. ¿Usted es partidario de que eso se regule, que no siga siendo así? Sí, yo creo que hay un problema serio con el financiamiento de la campaña. Es que desde mucho antes yo lo sostenía, que hay un problema serio. O sea, yo creo que cuando aquí se acordó el financiamiento público de la campaña, fue precisamente para eso. Pero todo siguió igual. Eso fracasó. Y sigue el financiamiento. Todo siguió igual. Entonces resulta que ahora es más lo que reciben los partidos del financiamiento privado que lo que reciben del financiamiento público. La cantidad de dinero que se mueve en una campaña electoral, ustedes no se lo imaginan. Entonces, por tanto, yo creo que ese es un tema que hay que ver cómo lo vamos a solucionar, porque yo soy de lo que creo que una parte importante de la baja credibilidad de la política en la República Dominicana está asociado a eso.
Ingeniero, cuando el PLD era partido de oposición, recordamos que fue enfático de que se necesitaba ir al gobierno para resolver los problemas. Incluso se habló específicamente, el problema eléctrico en 3 meses nosotros lo solucionamos. Ya son muchos años en el gobierno y parece que los problemas son tosudos, ¿eh? Sí, Toribio, a mí siempre me gusta cuando hacen esa pregunta. Llama la atención sobre lo siguiente. Hay gente que dice que eso lo dije yo. Que dice que tú dijiste que lo iba a resolver en 3 meses. No, pero yo no me refiero a usted, pero bueno, aprovecho la cuestión. Yo recuerdo que ese planteamiento lo hizo el profesor Juan profesor Bosch fue, sí. Él pidió que le dieran el Banco Central y que le dieran la CDE. ¿Qué? Y él decía que lo resolvía en 3 meses. Porque tenía a dos hombres clave ahí. Uno de ellos era Temito. Pero él pasa lo siguiente. Cuando él planteó eso, todo el mundo se puso la mano en la cabeza. ¿Cómo va a ser? Pero bueno, el tema medular, Toribio, es que yo quiero aquí dar una explicación. Durante mucho tiempo, la gente que estuvimos vinculados al sector eléctrico, llegamos a creer que el problema del sector eléctrico era un problema de generación. Sí. Si ustedes observan toda la discusión que hubo en la década de los 80 con relación al sector eléctrico, todo lo que se planteaba era que había que quitar la planta, Y eso fue lo que se hizo. Y es lo que se sigue haciendo. Ahora voy a eso. Déjenme decir lo siguiente. Cuando nosotros, ya en la década de los 90, nos ponemos a estudiar a fondo el problema, nos damos cuenta que el problema del sector eléctrico no era generación, que el problema del sector eléctrico era que no se cobraba, que el sector eléctrico no generaba los fondos necesarios para autofinanciarse como ocurre en otros países. Tú vas inclusive a Costa Rica y el sector eléctrico de Costa Rica se financia a sí mismo, no tiene que esperar que el gobierno le dé dinero para comprar plantas. Para combustible principal es el agua. No, pero no solamente el agua, también instalan, porque son ellos que instalan también la presa. ¿Eh? Lo que te quiero decir es, el tema del cobro de la electricidad, nadie le prestaba atención y resultaba que en ese entonces, por cada kilovatio hora que tú colocabas en las redes, se cobraba alrededor del 55% y se perdía el 45%. Entonces, eso se va agravando y se va agravando en la medida en que entra la generación privada, porque la generación privada te vendía a ti sobre la base de que tú tienes que pagarme el 100%, aunque nada más cobre el 55%, y eso agravó el proceso. Por tanto, nos dimos cuenta que había que afrontar el tema del cobro de la electricidad primero para que el sector eléctrico fuera financiable. Y por eso es que cuando llegamos nosotros en el 96 al gobierno, planteamos el tema de la reforma. Yo siempre le digo a la gente, miren, si nosotros hubiésemos tenido el criterio de que ese problema se resolvía en 3 meses, no hubiésemos hecho la reforma. Porque yo mismo me hubiera prestigiado resolviendo el problema en 3 meses. No, pero nos dimos cuenta que era un problema más complicado, que no era un problema tan sencillo. Y entonces se decidió hacer la reforma para enfrentar el problema del cobro de la electricidad. Ustedes conocen la historia de lo que ha pasado. Ese proceso en gran medida se boicoteó con todo y que ha dado un gran resultado porque expandió la generación del sistema, pero todavía seguimos teniendo problemas con el cobro de la electricidad. Pero y si ese el, tema, sigue si el tema principal es ese. Ese sigue siendo si el problema. Si el tema principal es ese, ¿cómo se explica que la principal inversión del Estado, ya no solo en el sector eléctrico, sino en sentido general, del Estado durante el presente gobierno, haya sido en la generación? Sí. Porque Punta Catalina lo que persigue es aumentar la generación Alberto, es verdad, pero déjame decirte lo siguiente, tiene una lógica. El tema es que en la medida en que el sistema fue operando con el criterio de que era un problema de generación y no de cobro, se generó una situación de deterioro del sistema total, porque yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno, en el caso concreto de la CDE, lo que ocurría en Haina era un asunto que daba pena. Usted iba a Haina y parecía que a Haina le iban a tirar una bomba atómica. La planta totalmente destruida por falta de mantenimiento, por descuido de las operaciones. O sea, fue a armar un sistema. Entonces tú armas un sistema sobre la base de la emergencia, instalando plantas de gas, que no es lo mejor. O sea, yo creo que la idea de Punta Catalina es poder ir sacando todas esas plantas de emergencia que se fueron instalando en ese proceso de buscarle soluciones rápidas al sistema. Yo creo la gente ignora eso. Lo de Punta Catalina para mí es que va a permitirnos a nosotros comenzar a tener un sistema eléctrico racional.
de bajo costo que te va a permitir generar electricidad a costo bajo. Ahora queda pendiente todavía seguir trabajando en el tema del cobro de la electricidad, porque todavía estamos hablando de niveles de pérdida del 30%, o sea, eso no puede ser. Un sistema eléctrico racional no debería tener más de un 9% de pérdida. Entonces yo creo que a eso debe ir. Qué interesante. Liz, bueno. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero sí, gracias. Encantado de hablar con usted. Gracias. Salúdenme a Juan, que hace tiempo que no lo veo. Gracias por venir. Juan es un gran amigo suyo. Sí, sí. Muchísimas gracias, ingeniero Temite Clemontaz, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y como ustedes han oído, un veterano de la planificación estatal, donde acumuló experiencia por más de 14 años. En el sector. Y no se nos vayan, señoras y señores, que tenemos mucho más aquí en Uno Más Uno.